Durante 3 días se realizará en el puerto principal esta rueda de negocios que reúne a toda la cadena productiva del banano del país y potenciales compradores internacionales. Contamos con la participación de alrededor de 15 potenciales compradores provenientes de 18 países y citas de negocios con más de 55 productores y exportadores de banano del Ecuador. A través de un video, el presidente de la República reiteró el apoyo del gobierno para que el sector bananero continúe fortaleciéndose, tanto en logística como en competitividad. Felicito al gremio del Ecuador porque, según me dijo, sus pares del extranjero para debatir temas inherentes a este sector. La producción bananera es fundamental en la economía nacional, nos deja importantes recursos y genera 1.400.000 empleos directos e indirectos. Durante el evento se destacaron las medidas implementadas para prevenir el ingreso del hongo fusarium en raza 4, que ataca las plantaciones de banano, y se mencionaron las proyecciones de crecimiento del sector para este año. Está calculado en un 3% de volumen y un 4% en ingreso de divisas. El enfoque de este año son consolidar los pilares de sostenibilidad. Es algo que el mundo, no solo para el tema de banano, en general el comercio agropecuario lo requiere. Paralelamente se desarrollarán diálogos y exposiciones por parte de expertos nacionales e internacionales sobre producción, innovación tecnológica, cuidado del medio ambiente, plagas, entre otros temas de gran interés para el sector bananero.